Vino Pintadani es para celebrar nuestra fiesta, empezando lo principal. Se invita en las vísperas del patrono y se hace la tinca esperando el día del santo patrono. Nací en este pueblo, este hermoso pueblo. Usted ve el sistema de cultivo, un pueblo tan chiquitito, todo en terraza. Todo en terraza y lo más bien que se produce el limón, la chirimoya, la palta, todo lo que usted ponga en la tierra es lo que se cosecha. Es sacrificado, pero no imposible. Debemos imitar a nuestros antepasados la perseverancia, la diligencia, la honestidad. Todos esos valores que nos dejaron no debemos perderlos. Y tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo, recuperar los gentilares. Hay tantas cosas. Nuestra comida gastronómica ancestral. Belén se caracteriza por un clima muy rico en este momento. Bueno, todo el año, excepto con las lluvias. Belén tiene mucho patrimonio. En este caso la iglesia, que tiene dos iglesias Belén, una que se llama Virgen de la Candelaria y la otra San Santiago. También en la agricultura, que se trabaja todo en terraza. Después tenemos la ganadería también. Tradiciones del pueblo en sí, las fiestas patrimoniales. Tenemos los pachayampres, la siembra de las papas, que lo hacen los mayordomos. Esa siembra se hace con toda la comunidad. Es importante conservar, porque ya que esto, o sea, no tendría que cambiar mucho. Esto es originario, digamos. Desde que nuestros abuelos se asentaron acá en este pueblo, se hizo con adobe. Bueno, antiguamente eran con paja los techos. Favoroma es un pueblo valioso porque todavía conserva todas las costumbres casi intactas. Las fiestas patronales, los cultivos, las semillas maravillosas que nosotros tenemos, la producción es completamente natural. Acá tenemos el orégano, que se ha adjudicado el sello de origen. Está llegando a Rusia, a Italia, a otros países porque nuestro orégano es maravilloso. Y eso hace que Socoroma sea especial. Porque también ha sido reconocido a nivel nacional y a nivel mundial porque cuenta con una iglesia que es San Francisco de Asís, el patrono del pueblo, que ha sido declarado monumento nacional, que eso ya es el atractivo principal que tiene el pueblo, de saber por qué nosotros hemos permanecido tantos años en estas tierras conservando nuestras semillas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Cuidemos lo que tenemos y apoyemos lo antiguo, nuestro patrimonio cultural. No nos cambien nuestro patrimonio. Ayúdenos a cómo cuidar nuestro patrimonio y cómo crecer dentro de nuestro patrimonio.